Es una experiencia hermosa. La haremos por tercer año consecutivo. Y como dijimos, tiene tres objetivos. Primero, me reza porque ya Monseñor Romero fue canonizado. Fue el 14 de octubre del año pasado. Segundo, pedir por la paz. Tercero, tomar conciencia de la creación que debemos cuidar. Esta casa común que Dios nos ha regalado y que está tan destruida por nuestra propia culpa. Iremos sembrando árboles por el camino como signo de compromiso con un mundo hermoso. Decíamos el Romero, qué lindo es el Salvador. Y es verdad, pues cuidémoslo. Va a ser un año muy especial porque casi todos los obispos van a caminar con nosotros. Y de Santiago María saldrán hacia el triunfo un grupo de gente para acompañarnos. Otros vendrán desde San Miguel hasta Moncagua para también unirse a la peregrinación. Y de Zacatecoluca de nuevo se unirá con nosotros en Apastepeque. Así que estén atentos a las informaciones. Lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Romero, mártir por amor.